¿Cómo está, Lugo? Puede andar, pero le va a doler. ¿Quieres morfina? No. Prefiero estar despejado. Vale, espera un poco. Casi termino. ¿Qué piensas, Walker? Que hemos aterrizado en mitad de un campo de batalla. Eso es impresionante, ya que la ciudad debía estar despoblada. Exacto. Quizás sea hora de largarnos y llamar al equipo de evacuación. Hay 13 kilómetros de desierto entre nosotros y la tormenta. Los pájaros nos cazarían nada más salir. La única opción es contactar con Wulf. ¿Seguro que quieres que dependamos de la CIA? No hay otra opción. Mira cómo ha acabado el 33. Tiene razón. Están fuera de control. Hay que detenerlos. Pero... ¿podemos fiarnos? Wulf se arriesgó para salvarnos. Tiene mi confianza. ¿Y qué hay con Conrad? Esto ya no consiste solo en buscar a Conrad, sino en hacer lo correcto. Venga, Alex. Ábrela. Lo que tú digas. Capitán Walker, responde si me recibes. Cambio. Recibido. Cambio. Tenía miedo de haberos perdido. Nos sacudieron de lo lindo, pero sobreviviremos. Bien, porque necesitamos toda la ayuda posible. ¿Qué ocurre aquí, agente? Es una locura, capitán. La CIA nos mandó en busca de supervivientes, pero encontramos Dubái destrozada. ¿Hay rastro de Conrad? No, nadie que yo haya visto. Se rumorea que sigue vivo, pero si es cierto, anda escondido en algún sitio. ¡Mierda! ¡Un helicóptero! ¡Cuidado! Lugo, recupera la comunicación. No puedo, no hay señal. ¡Atención! La cosa no pinta bien para Lugo. ¿Tienes algún problema con él, Adams? Mira, hay que detener al 33, pero ¿no es la revolución de Gould la que está liándolo todo? Nos ha salvado el culo ahí atrás, y ahora es todo lo que tenemos. Venid. He encontrado una salida. Apartaos, vamos. Detrás de mí, en marcha. ¿Hay algo de Gull? Sí. El 33 lo tiene rodeado ahí abajo. Recargo. Joder, ¿dónde se ha metido Gull? De este humo no veo nada. Vamos a bajar, podría estar herido. Últimas noticias. El turismo ha aumentado un 3000% gracias a una oleada de americanos que han convertido Dubái en su destino preferido. Cuando preguntaron a un vecino de Dubái por los visitantes, dijo lo siguiente. Mirad, señales de la revolución. Es una mierda. Dubái se muere y todo el mundo quiere rematarlo. Al menos los cuervos no pasarán hambre. ¿Qué coño? Va uniformado. Entonces es del 33. ¿Crees que ha sido la CIA? No. Lleva mucho tiempo muerto. Dios mío. ¿Quién coño haría algo así? La verdad es que no es algo en lo que quiera pensar. Atentos. Soldados a las 12. ¿Nos han visto? Aún no. ¿Qué te han hecho? ¿Tan mal está? Desde luego no está bien. ¿Puedes ponerlo en marcha? Remolcarlo hasta el parque móvil va a ser un follón. Oye, soy mecánico. No obro milagros. Joder. Te diré lo que voy a hacer. Sacar el soplete y despedazarlo aquí mismo. ¿Merece la pena? Desde luego. Hay blindaje suficiente para reforzar 4 o 5 Hammers. Y los necesitamos. Oye, por mí vale. En los tiempos que corren, todos saquean. ¿Habéis oído eso? ¡Mierda!
¡Abrid fuego! ¡Blanco neutralizado! ¡Es que no tienen a nadie más a quien atacar! ¡Enemigo en marcha! ¡Cubridme! Tú, idiota, diles a los del 33 que se retiren. No ayuda a nadie. Lo siento, pero respondo ante una autoridad superior, Capitán Walker. ¿Eh? ¿Ya te acuerdas de mí? Desde luego. Y no soy el único. Gould lidera un puñado de saqueadores contra soldados. Él no sabía que iba a ocurrir esto. Quizá el sacrificio compensara. Espera, ¿hueles eso? ¿Estás de coña? La muerte lo impregna todo, claro que lo huelo. No, eso no. Exageración, ¿no te parece? Obedecemos órdenes. Menos mal que han dejado de chillar. ¿Qué hay que hacer con Gould? ¿Nos lo llevamos a la torre? Joder, ¿y yo qué coño sé? ¡Achad las putas caras! ¡Blanco neutralizado! ¡Neutralizado! ¡Mierda!
¡Concentrad el fuego en el pesado! Tiempo eliminado. Ese es el último. ¿Por qué han hecho esto? Ya habían vencido, no había necesidad. Es un mensaje para los supervivientes. No nos jodáis. ¿Qué supervivientes? Dices que hablas en su nombre, agente Ghoul. Es buen momento para demostrarlo. ¡No! ¡No he hecho! Si no te conociera, pensaría que eres estúpido o suicida. Tendrías que serlo para atacar de frente la puerta. La verdad es que creo que el ataque solo era una distracción. Una tapadera para el agente Riggs. Dime dónde está. De acuerdo. Siguiente. Espera, tenemos que ser inteligentes. Bien. Ghoul está en mis manos, tengo a tiro. Si abrimos fuego, los civiles están muertos. No significa nada para ti. Empieza. Voy a disparar. Espera la orden, sargento. Tú, ocúpate del resto. Sí, señor. ¿Sigues sin nada que decir, agente? Si entendieras el infierno que has hecho pasar a esta gente, prepáralo. Walker, ven aquí. Debemos salvar a estos civiles. Es nuestra oportunidad, Walker. Tenemos vía libre hasta Ghoul. ¿Qué pasa con los civiles? Hay que salvarlos. Es una mierda, pero Ghoul es clave para nuestra misión. Los civiles no. Nuestra misión es de rescate. Por favor, capitán. Necesitamos a Ghoul. Deja que dispare. No podemos dejar que mueran, Walker. Es la decisión correcta. Empieza. Neutralizado. Hay que salvar a Ghoul. ¡Joder! ¡Tenemos compañía! ¡Adams, acompáñame! ¡Lugo, protege a Ghoul! ¡Muy bien! ¡Ahí están! ¿Qué ha pasado? Ha dejado de respirar. La arena. ¡No se te ocurra morirte! ¡Tienes que responder de muchas cosas! ¡Vamos! Déjalo ya. Ha muerto. ¿Qué coño es eso? Un mapa. El plan operativo de Ghoul. Debe de ser la puerta de la que hablaban. ¿Y eso qué? Ghoul pensó que merecía la pena morir por ello, Lugo. Yo diría que es importante.
Aquí estamos muy expuestos, Walker. Muy bien, en marcha. ¡Basta ya! ¡Vamos! ¡Puta mierda! ¿De qué diablos hablas? Ha muerto gente. No solo soldados y civiles. Ghoul también. La mejor opción para salir de este vertedero. Tranquilo, Lugo. No podríamos haber hecho nada. No me digas que me tranquilice. No sabemos qué coño hacemos. Sí, tienes razón. No tienes ni puta idea si confiabas en Ghoul. Estoy hasta los huevos de todo esto. ¡Que te den! Al menos yo hago mi trabajo. Eres tú el que se queda cruzado de brazos esperando a que todo se solucione solo. ¿Crees que me gusta ver morir a la gente? ¿Crees que no recordaré esto hasta el día en que me muera? ¡Tranquilos! ¡Vosotros dos! ¡Calmaos, joder! ¿Qué coño os pasa a los dos? Estamos en medio de un puto campo de batalla y os dedicáis a pelearos como si fuerais críos. ¡Sois agentes Delta! ¡Comportaos como tales! Ya está bien. ¿Vale? Sí. ¿Lugo? Sí, señor. Bien. Pues prosigamos.